Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la presentación de la ruta. El evento se va a realizar el día 31 de enero, llegan los participantes. Y la salida es el día 1 de febrero a las 8 de la mañana. Vamos a salir del Hotel Garden hacia Parras. Van a ser 280 kilómetros, de ruta, en la que pues, hay un poquito de todo bosque. Hay rutas, hay partes extremas de la ruta. Bueno, vamos a entrar en detalle con Ricardo Morón. Aquí, soy Ricardo Morón, organizador de la ruta Saltillo Parras 2014, en su cuarta edición. En este momento ya tenemos registrados casi 200 participantes, que es un grupo muy fuerte para lo que es el ámbito del cuatrimoto, del off-road. Es mucho más difícil para nosotros tener un vehículo de este tipo y juntar en todo este tipo de participantes, ¿no? Vienen grupos ya confirmados de Ciudad Victoria, Monterrey, Monclova, Torreón, del mismo Parras vienen para acá, mucha gente local aquí en Saltillo. En realidad es una ruta, la ponemos como nacional, pero más que todo es de la región, ¿no? La región norte, y es hasta ahorita la mejor ruta a nivel norte, ¿no? Regional norte. Generalmente arrancamos de aquí a General Cepeda. En esta ocasión ya no vamos a tocar al municipio de General Cepeda, vamos a ir rumbo a Ejido Cuauhtémoc, el recreo, y de ahí vamos a pasar rumbo a Carneros, vamos a decirlo así, hasta llegar a Parras, que son más de 280 kilómetros de bosques y desiertos. Y sí los invitamos a todos los medios a que nos acompañen al banderazo de salida.